Y en otras noticias, un trágico accidente de tránsito ocurrió precisamente en la ruta al Atlántico. Esto sucedió en el kilómetro 12. Tenemos los detalles donde dos personas perdieron la vida. Momentos de pánico y terror vivieron los vecinos del kilómetro 12.5 de la ruta al Atlántico, luego que en horas de la madrugada del jueves, un camión con matrícula hondureña cargado de miles de bananos chocara contra un tráiler que transportaba materiales de construcción, provocando la muerte de dos personas. Ninguna de las víctimas mortales fue identificada, aunque se sabe que una de ellas era un guardia privado. Nosotros estábamos todavía dormidos, eso fue como a las 12 de la noche. Cuando oímos el topón aquí cerca de la tienda, prácticamente el camión este topó ahí en la esquina de la tienda y se vino a estrellar aquí a la esquina del taller de las carrocerías. Esa fue lo único que nosotros sabemos, ¿va? Y el otro camión que hasta arriba venía un tráiler, pero se orilló y lo dejó pasar. Según ya venía fallando el camión, ¿verdad? Las causas del accidente se desconocen, aunque algunos vecinos afirmaron que uno de los camiones iba a excesiva velocidad. Tras el fuerte impacto del percance, uno de los camiones derribó tres postes del alumbrado eléctrico, provocando un apagón en las colonias del sector. Después, impactó tres viviendas, una de ellas con daños severos irreparables que ascienden a más de 80 mil quetzales. Es una pesadilla enorme, a nadie se lo puedo. Es una pesadilla que no se puede imaginar porque mis hijos viven justamente en el cuarto que está a la par de donde fue donde estuvo el camión metido. Es una pesadilla, no la podemos comparar con nada. Es algo horrible. Y luego ver a las personas muriendo ahí sobre esta magnitud de accidente, es obvio, pues, verdad, que cualquiera quede de una manera, ¿cómo explicarle? Yo estoy muy malo, pues, para poder decirle lo que en realidad se siente. Los heridos fueron identificados como Francisco Sich, de 37 años, César Armando Tecún Guzmán, de 38, y David Yash, de 40. Mientras que los afectados lamentaban el trágico hecho, varias personas sin escrúpulos se aprovecharon de la tragedia y recogieron los bananos que dejó tirado el camión de Honduras. Esta acción de los vecinos dio mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que, como dice el dicho, mientras unos con la pena, otros con la pepena.